Bien, bienvenido y saludos afectuosos. Estamos en el espacio La Red por Televida, el canal de la familia. Yo soy Raúl Bemora y hoy vamos a hablar de un tema que no es muy fácil de asimilar, pero hay que compartirlo. Me refiero al tema de tus sufrimientos, con la intención de que tu sufrimiento cobra sentido en tu vida. Y para empezar, lo primero que tenemos que ver, a modo de introducción, son dos conceptos filosóficos: acto y potencia. Se oyen difíciles, pero vamos a explicar eso. Miren, se lo voy a explicar con un ejemplo. En el acto, yo estoy sano y al mismo tiempo estoy potencialmente enfermo. ¿Qué significa esto? Que en la actualidad yo estoy sano, pero allá en el futuro yo estoy enfermo. ¿Por qué? Porque potencialmente tiendo a eso. Voy a poner otro ejemplo. Potencialmente, hacia atrás, yo estoy en Adán, gozando de esa justificación original, pero también estoy en Adán pecando con él. En la actualidad estoy hecho pecado, ¿verdad? Por el tema del pecado original y el tema de la reconciliación. Igualmente con Cristo, yo estoy potencialmente participando con Cristo del proceso de su cruz. Pero ahora mismo estoy aquí, en el acto, y potencialmente estoy en Cristo sufriendo con Él. Más adelante retomo esto. Miren, hablemos un poquito de sufrimiento en el Antiguo Testamento y de sufrimiento en el Nuevo Testamento y en lo que va de historia. Miren, el pueblo hebreo en un principio no tenía conciencia de que había vida después de la muerte. Para ellos, la única existencia que había era aquí en la historia. En tal sentido, si esta es la única vida, estar en salud, estar liberado, es lo más importante. Y eso ellos lo procuraban y se lo pedían a Yahvé. Es decir, el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento dejaba la esperanza dentro de la historia. Si usted estaba enfermo, a usted se le alimentaba la esperanza de que se iba a sanar aquí en el tiempo y en el espacio, no en otra vida. Eso trae como consecuencia que la esperanza en la historia sea un tema frustrante. ¿En qué sentido? Los profetas en el Antiguo Testamento siempre garantizaban sanación y liberación. Pero resulta que el pueblo hebreo se la pasó, nació sufriendo en Egipto. Después sufrió batallando para defender la tierra. Después los persas lo esclavizaron. El imperio babilónico lo esclavizó. Los sirios lo esclavizaron. Y después Roma lo esclavizó. Y los griegos también. De modo que ellos se la pasaban sufriendo. Y los profetas alimentándole la esperanza en la historia. Te lo digo así porque si tú te la pasas como cristiano adoptando esa mentalidad hebrea en lo concerniente a tu sufrimiento, tu esperanza va a estar frustrada. Porque la verdad es que Cristo tiene poder para sanarte, pero no todas las enfermedades se sanan. El sufrimiento acontece, quiera tú o no lo quiera. Te va a llegar, aunque tú estás en plena salud en este instante, el sufrimiento te va a llegar de una u otra manera. Y te voy a dar una serie de ejemplos bíblicos en el Antiguo Testamento de las diferentes formas de sufrimiento para que tú veas que cuando te toque a ti, tú no vas a ser el primero ni el último. El sufrimiento por el peligro de la muerte, en Isaías 38, del 1 al 3. El sufrimiento por las muertes de los hijos,
Tú conoces a Agar, esa fue la primera que empezó a sufrir porque se le iba a morir el hijo en el desierto. Como le pasó, o como se imaginaba Jacob, allá en Génesis 37, 33, 35, o como lo experimentó David en 2 Samuel 19, 1. Esos personajes bíblicos experimentaron sufrimiento por la pérdida de un hijo o por la posible pérdida de un hijo. A ti que se están enfermado hijo, y a veces el corazón se te pone así en el hospital. ¿Qué tú piensas? ¿Será su último instante hoy? Bien. También se sufre en el Antiguo Testamento y se sufre hoy día por la falta de prole. Matrimonio que no pueden tener hijos. Allá se sufrió mucho por eso en el Antiguo Testamento y está en la cita bíblica por ahí en Génesis 15, 12. Raquel en Génesis 31. Ana, la mamá de Samuel, sufriendo porque no podía parir. Así muchos matrimonios están sufriendo hoy día por eso. Sufrimiento por la nostalgia de la patria. Como dice el Salmo 137, cuando el pueblo estaba desterrado en Babilonia, que sufría allá en Babilonia por la nostalgia de su patria, de su tierra prometida. Así hay mucha gente fuera del país que añoran con que puedan venir un día aquí y que lo entierren aquí en su tierra. Se sufre por eso también, señores. Por la soledad y el abandono. Jeremías 15, 17 y el siervo doliente sufrieron por soledad y por abandono. ¿Cuántos adultos mayores abandonados en soledad están sufriendo? Y pónganle esta charla a esos adultos mayores para que vean. Vamos a hablar de tu sufrimiento que me estás escuchando. Por la infidelidad y la ingratitud de amigo, de pareja, de vecino. Y así, aquí tengo una lista grande que por falta de tiempo no la voy a leer toda. Bien, pero así como hay testimonio de sufrimiento en el Antiguo Testamento, también hay testimonio de sanación. Ahí está el caso del profeta Elías que sanó del mismo Dios liberando al pueblo que sufría por estar esclavo. El mismo Dios liberando al pueblo cuando venía el pueblo enemigo a invadir la tierra. Son sufrimientos. En el Nuevo Testamento, Cristo y los discípulos, todos sanaban. Y usted y yo, en lo que tenemos de vida cristiana, en este camino de fe católico, hemos visto testimonio. Hemos visto orando por sanación y cómo el Señor sigue sanando. Ok, pero, el sufrimiento nunca acaba. Y como el sufrimiento nunca acaba, vamos a escucharlo del magisterio. Dice el magisterio de la Iglesia Católica en el Catecismo numeral 1508. Lo leo. Dice, el Espíritu Santo da a algunos un carisma especial de curación para manifestar la fuerza de la gracia del resucitado. Sin embargo, dice el magisterio, sin embargo, ni siquiera las oraciones más fervorosas obtienen la curación de todas las enfermedades. Y de eso yo quiero que tú y yo hablemos. Digo, tú no vas a hablar, yo te voy a comunicar cosas. Y tú me vas a escuchar. Porque por tu cama, por tu situación de sufrimiento moral, quizá ha pasado el cura con los santos óleos. Quizá han pasado varios movimientos de sanación y liberación a orar frente a tu cama. Y tú sigues enferma y tu drama existencial sigue aconteciendo. Entonces, frente a esa realidad, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tú tienes que hacer? El mismo magisterio, lo pueden buscar, búsquense en el Catecismo de la Iglesia Católica, o
el tema del sufrimiento, y léanselo después que terminen de escuchar esta charla. Y también léanse la encíclica del padre de Papa Juan Pablo II, Salvifici Doloris, que tiene que ver con el sufrimiento humano. Y léansela. Y léansela a esos familiares que están sufriendo. A ver si la fe crece y madura, porque una fe que comprende el sentido del sufrimiento es una fe madura. Y de eso es que estamos hablando aquí hoy. Miren, pregúntate siempre, pregúntate, tú que has leído mucha Biblia, pregúntate, ¿qué hacían dos ladrones al lado de Cristo crucificado? Y luego pregúntate, ¿por qué razón a Simón el Cireneo le encaraman la cruz de Cristo aquí en la espalda y él comienza a caminar con esa cruz, Cristo delante y él detrás? La fe hay que razonarla. Cuando tú leas el texto bíblico, tienes que sentarte a razonarlo. Pregúntate qué hacían dos ladrones crucificados junto con Cristo, y pregúntate por qué a Simón el Cireneo le encaramaron la cruz de Cristo, o al menos lo que le correspondía a él de esa cruz de Cristo se la pusieron a él encima. Pregúntatelo. ¿Por qué Cristo no fue crucificado solo? Bien, yo te dije al principio, acto y potencia, que yo estoy aquí hoy, sano, pero potencialmente yo estoy enfermo y muriéndome, agonizando, junto con Cristo en la cruz. Te lo repito. En el acto, en la actualidad, yo estoy aquí sano, sin problema. Pero potencialmente yo estoy en Cristo, agonizando, sufriendo y muriéndome junto con Él en su cruz como el buen ladrón. Espero que sea como el buen ladrón y no como el mal ladrón. Porque el mal ladrón fue aquel que sufriendo junto con Cristo no descubrió el sentido de su sufrimiento. Y el buen ladrón fue aquel que sufriendo con Cristo se dio cuenta el valor y el sentido de su sufrimiento. Dice San Pablo en Efesios 1:3. Leo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, por cuanto en Él nos eligió antes de la constitución del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados ante Él, y nos predestinó en caridad a la adopción de Hijo Suyo por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. San Pablo, en este texto bíblico, sigue diciendo que antes de Dios crear el mundo, Dios nos vio en Cristo. No a nosotros solo aparte, nos vio en Cristo, como dentro de Cristo. Como queriéndonos decir que en Cristo tú vas a estar ahí con la cruz a cuesta. En Cristo tú vas a estar agonizando en la cruz. En Cristo te vas a morir y en Cristo vas a resucitar para recibir toda la gloria y participar de la divinidad de Dios como hijo adoptivo. Ve, entonces en Cristo estamos en el sufrimiento y en el gozo de Él. Entonces, tú que estás enfermo, tú que tienes un tipo de sufrimiento, ya sea moral o físico, y que no encuentras salida, yo quiero decirte que la salida te la desvela el buen ladrón en la cruz.
aquel que descubrió que su dolor tenía sentido y era un dolor justificado. Porque él dice al otro ladrón, tú y yo no merecemos esto. Él aceptó su sufrimiento, su dolor. El mal ladrón no lo aceptó. Por consiguiente, el sufrimiento del mal ladrón nunca cobró sentido. El del buen ladrón sí. Dice San Pablo en 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí vuelvo y retomo el tema de acto y potencia. En Adán estamos allá, potencialmente. ¿Por qué? Porque si hubiese sido yo y no Adán el que estuviese allá, yo hubiese pecado como Adán. Si hubiese sido tú y no Adán el que estuviese allá, tú también hubiese pecado como Adán. Por eso heredamos el pecado original. Porque en Adán estamos todos. Porque si hubiésemos sido nosotros, igual cometemos el hecho pecaminoso que cometió Adán. Pues así como estamos en Adán, así también estamos en Cristo, en su sufrimiento y en su gloria. Que no nos haya llegado por ahora, es otra cosa, pero estamos en Él, potencialmente. Y nos va a llegar ese momento. Y yo te estoy preparando para cuando te llegue, tú sepas qué hacer. Y no te pase como el mal ladrón. Dice San Pablo en Colosense, y este es el texto neurálgico del tema. En Colosense 1:24. Pongan atención. Aparentemente, digo yo, especulando, parece que a San Pablo, alguien le comunicó el drama de los dos ladrones en la cruz y cómo él y cómo uno de ellos se unió junto a cruz a la muerte en cruz de Cristo y otro no. Y también le llegó quizá la información de Simón el Cireneo, cómo también cargó su cruz camino. Y también le llegó el dato en el cual Cristo le dice a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Que lo sigan ¿a dónde? ¿A dónde iba Cristo con su cruz? Cristo iba al santuario eterno con su cruz a cuesta y ahí se metió. Al santuario eterno, a practicar un rito de reconciliación de Dios con la humanidad, con su cruz a cuesta. Y te dice, toma tu cruz y sígueme. ¿A dónde? Al santuario eterno, para que junto conmigo tú entres con tu cruz. Parece ser que estos datos a San Pablo llegó y cuando a él le tocó sufrir, él escribió esto. Pongan atención. 1 Colosenses 1:24. Dice así. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y completo en mi propia carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo a favor de su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Una luz le llegó a San Pablo así cuando estaba sufriendo y él lo pone por escrito. Yo estoy uniendo mis padecimientos, mis sufrimientos junto a la cruz de Cristo para completar el sufrimiento de Él en favor de usted y la iglesia. Este es el texto neurálgico del tema. Mira, hermano, que está enfermo y me está escuchando. Y a ti que como yo estás sanito, pero que potencialmente te vas a enfermar y te vas a morir. Escúchame y escucha a San Pablo. Cuando te toque, coge tu seguro médico, ve al médico y resuelve con el médico. Saca tu chelito del banco y paga tu factura médica.
si es que está enfermo, si tiene que ir a un psicólogo, lo que sea. Pero no ponga tu esperanza como los hebreos aquí en la historia. Mándala para la eternidad a la esperanza, que allá que tiene sentido. Y cuando fracase el seguro médico, cuando fracase la medicina, cuando te unten los santos óleos y tú sigas con la enfermedad, recuerda lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1508. Por más fervorosa que sea la oración, hay enfermedades que no se curan. Hay sufrimientos que no se van. Y cuando acontezca eso, el buen ladrón y San Pablo te dicen a ti lo que tienes que hacer con tu sufrimiento para que el sufrimiento no te pase por arriba. Únelo a la cruz de Cristo para completar los dolores de Él en la cruz en favor de la iglesia. Y te lo pongo de ejemplo. Tú estás ahí enferma, postrada en una cama. Y al mismo tiempo es posible que tú tengas un hijo preso, un hijo metido en la droga, un nieto que no busca de Dios, que vive metido en teteo por ahí, rumbeando, gozando, divirtiéndose, en hedonismo, en gozo y placer única y exclusivamente. Y tú estás ahí enferma, quizá agonizando para morirte, o tiene un sufrimiento moral X. De hecho, a veces hay personas que están enfermas físicamente y tienen una pena moral de un hijo que le está haciendo sufrir por su inconversión. Usted tiene doble sufrimiento. Pues bien, ¿qué es lo que te dice el buen ladrón y San Pablo? Que te crucifique con Cristo. Que le diga a Dios Padre: Papá, te ofrezco mi sufrimiento junto con lo de Cristo allá en la eternidad, para que mi nieto se salve, para que mi hijo no se vaya a una eternidad sin ti. Y dile de esta manera, porque yo prefiero seguir enferma con tal de que mi hijo se salve y no se vaya a una eternidad sin ti. Y yo ofrezco mi dolor, mi sufrimiento por la salvación de mis hijos. Y ahí cobra sentido lo que le dijo San Pablo al carcelero: no te quites la vida, cree en Jesucristo y se va a salvar tú y tu familia. Naturalmente, tú sabes que le iba a pasar a un carcelero, a un vigilante en época del Imperio Romano, que deje escapar a uno preso. Imagínate. O sea, el tipo estaba frente a la muerte angustiado y se iba a quitar la vida. Y San Pablo le dice, no te quites la vida. Si tú crees, te salvas tú y tu familia. ¿Cómo? Ofreciendo él sus penas, sus miedos, en favor de la salvación de lo suyo. Y tú y yo estamos ahí sufriendo sin sentido. Y los textos bíblicos y la experiencia de la iglesia nos dice a nosotros qué hay que hacer con el sufrimiento. No se va a acabar nunca en la historia. Porque el sufrimiento, cuando tú lo abrazas, tú le estás diciendo a Dios y al prójimo: yo te amo, Señor. Siempre digo, el pecado es una ofensa al amor. Y la pena por esa ofensa al amor es tú quedar aquí en el mundo vulnerable. ¿Qué significa vulnerable? Frustrado, con miedo, enfermo, con la muerte, con todo eso. Por consiguiente, si usted acepta la pena del sufrimiento que acontece por el pecado, usted está mostrándole amor a Dios. Así que muéstrele amor a Dios aquí en la historia y en el purgatorio. El purgatorio es un estado donde lo único que usted hace es purificarse amando al prójimo, ofreciendo sus penas y su sufrimiento. Que Dios te bendiga, a ti que estás de aquel lado y a mí que estoy aquí.